Ok, chicos, continuamos. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, no. Sí, se escucha. Ya, genial. Entonces, abramos el Do File en la sesión número 7. Y veamos qué dice. Vamos a avanzar un poquito más con loops. Y luego, finalmente, vamos a ver gráficos y mapas. Entonces, esto ya. Yo sé que las primeras clases y hasta ahora está un poco aburrido. Y ya con mapa se va a poner más interesante. Y es la siguiente que vamos a entrar ya a ver la Now. Ya va a ser mucho más interesante. Pero tenemos que siempre conocer los comandos más importantes. Y esa es la parte un poquito más densa o aburrida, ¿no? Entonces, abran, por favor. Dice sesión 7. Como siempre les decía, limpiar el portal, limpiar todo lo que está guardado. Y acá hay una aplicación de lo que les decía hace un rato, ¿no? Que podemos guardar diferentes globals, ¿no? Acá tengo tres globals. Global sesión 5, global sesión 6, global sesión 7. Y en cada uno le he puesto la dirección distinta, ¿no? Esta es la dirección de mi carpeta sesión 5. Esta es mi dirección de la sesión 6, esta es mi dirección de la sesión 7. Puede ser, por ejemplo, que yo estoy utilizando varias bases de datos y una base de datos está en esa carpeta, otra base de datos en esta, otra en esta. Entonces, si quiero llamar a esas bases de datos sin tener que escribir toda la dirección, puedo guardarlos con estos nombrecitos, ¿no? Vamos a guardar estos. Ya en la memoria va a estar listo para utilizar. Cuando queramos utilizar esos globals, ya les dije que lo que tenemos que poner es el simbolito de dólar seguido del nombre del global, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Sesión 5 con un signo de dólar antes. Pues vamos a ver algunos ejemplitos más de los loops. Por ejemplo, acá veamos. Acá hay un loop dentro de otro loop, ¿no? Acá hay un for value y acá hay otro for value. Acá, y veamos qué dice. Para los valores que van del 1 al 2 y además para los valores que van del 10 al 11, hazme o imprímeme la suma del X y del Y, ¿no? El X va del 1 al 2, el Y va Profesor, del 10 ¿puedo al 11. volver a ver la parte de arriba? Los que poníamos en estos global eran los de las diferentes semanas que anteriores. Claro, las carpetas de la sesión 5, la carpeta de la sesión 6, la carpeta de la sesión 7. Ok, ya, gracias. Listo, entonces, acá, por ejemplo, el X puede tomar valores del 1 al 2, el 1 y el 2. El Y puede tomar valores 10 y 11. Y voy a decirle a Stata que me imprima la suma de X y Y. ¿Cuántos valores me van a dar? Veamos. Me da 1, 2, 3, 4 valores, ¿no? Veamos, ¿estos valores son resultados de qué? Por ejemplo, sería 1 más 10, que sería 11. Luego sería 1 más 11, sería 12. 2 más 10 sería 12. Y 2 más 11 sería 13. Entonces, ¿cuáles son los pasos que ha tomado acá? Ha agarrado al X cuando valía 1 y le ha sumado el Y cuando valía 10. En la repetición, X valía 1 y el Y valía 11. En la siguiente repetición, X ya no valía 1, sino valía 2 y Y valía 10. En la siguiente, X valía 2 y Y valía 11, ¿no? Entonces, lo primero que hace es agarra 1, luego el valor de Y 10, 1, el valor de Y 11, acá 2, el valor de Y 10, 2, el valor de Y 11.
Entonces, por eso que acá sale la suma es 11, acá la suma es 12, acá la suma es 12, acá la suma es 13. También pude haberle puesto que los valores vayan del 1 al 20, ¿no? X va del 1 al 20 y Y va del, por ejemplo, del 10 al 100. Sea, acá ya tendría muchas más repeticiones, ¿no? Acá hay un montón de repeticiones. Veamos unos cuantos. Unos cuantos de ellos, vamos, ¿no? Hasta arriba. Por ejemplo, sería. El primer elemento debe ser 1 más 10, ¿no? Cuando X es 1 y cuando Y es 10, sería 11. Vamos a ver si se cumple. Acá está 11, ¿no? Ese sería cuando Y es 1, cuando X es 1 y Y es 10, 11. Luego, X es 1 y Y es 11, la suma sería 12. Luego, X sigue siendo 1 y ahora Y sería 12. La suma de 1 más 12, 3. Y así sucesivamente, ¿no? Y tengo todas las repeticiones. La última debe ser cuando X es 20 y Y es 100. La suma sería 120. Entonces, con este ejemplo, que parece un poquito tonto, les quiero decir que se puede utilizar un loop dentro de otro loop. Pueden utilizar un for value dentro de otro for value, un for each dentro de un for value, un while dentro de un for value. Cualquier combinación pueden utilizar. Y acá hay un ejemplito interesante de cómo se utiliza un loop de otro loop. Este ya es un ejemplo más práctico. Entonces veamos qué es lo que dice acá. Acá me dice, X va a tomar el valor 2018 y 2019. Y cuando tome el 2018, va a correr todo esto. Y luego para el 2019 va a volver a correr todo esto. ¿Qué hace? Veamos qué hace. Va a abrir la base de datos persona 1 sub-guión 2018. Luego va a hacer un merge 1-1 con la base de datos persona 2 2018. Va a generar una variable mujer que va a tomar el valor de 1 si se cumple esa condición y va a tomar el valor de 0 si no se cumple esa condición. Luego va a renombrar la variable P208A con el nombre edad. Luego va a generar unas variables ficticias que en un rato les voy a explicar qué son. Luego va a hacer un codebook de la variable OQ500 y luego va a hacer un for value. Este for value me dice, Y puede tomar valor del 1 al 4. Entonces me va a generar una variable OQ1, OQ2, OQ3, OQ4. OQ1 va a tomar el valor de 1 si se cumple que OQ500 es igual a 1. OQ2 va a tomar el valor de 2, pero OQ1. Pero OQ2 va a tomar el valor de 1 si OQ500 es igual a 2. OQ3 va a tomar el valor de 1 si OQ500 es igual a 3. OQ4 va a tomar el valor de 1 si OQ500 es igual a 4. Y eso se cierra acá, ese loop se cierra acá. Luego hay otro loop que me dice, para cada variable de esta lista, in_dep, in_int, in_rent, in_tol, va a generar una variable que va a ser el logaritmo de la variable original. Y finalmente va a colapsar, es decir, va a generar una base de datos de estadísticos descriptivos de la variable mujer, de la variable edad, de la ocupación, de la variable OQ1, OQ2, OQ3, OQ4 y de todas las variables que empiecen en int, sub-guión. Todas las variables que empiecen con log. Finalmente va a generar una variable año que va a ser igual a X, que era X, era 2018, ¿no? Y va a ordenar la base de datos según año, lo va a guardar en una base de datos temporal y eso lo va a repetir luego. Ahí termina la primera repetición. Luego va a regresar al inicio. Pero considerando que el X es 2019, es lo mismo.
Va a abrir la base de datos persona 2019, un merge 1.1 con la variable persona 2.2019, va a generar las variables, va a generar todas estas, un codebook, el for value de vuelta, el for each de vuelta, el collapse de vuelta, lo va a guardar temporalmente para el 2019. Si acá lo hubiéramos puesto 2020, volvía a ser para el 2020. En ese caso, solamente 2019. Esto es interesante porque yo sé que a muchos de ustedes les va a servir esto. Porque las tesis y las investigaciones de muchos de ustedes van a ser algo así como deserción escolar del 2005 al 2020, violencia familiar del 2011 al 2020, canon minero del 2005 al 2010. Entonces, cuando van a hacer su limpieza de base de datos, no van a hacer la limpieza de una a una variable, perdón, de una a una base de datos, ¿no? No van a hacer la base de 2005 y después del 2006 o 2007, ¿no? Sino que pueden hacer eso de una sola, ¿no? Hacer la limpieza de base de datos con un for value o con un loop, perdón. Eso es bastante interesante. Dicho eso, si tienen preguntas, díganme ahorita, si no, para explicar paso por paso qué hace en esta en dentro de todo esto. A ver. Ya. Ah, hay que abrir la base de datos Perú 1-2018. Use, vamos a abrir esto. El 2018. 2018. Esta es una base de datos que ya hemos utilizado la semana anterior, que era un pedacito de la ENDES, perdón, de la ENAO, donde había información de las personas, en particular sobre si eran hombres o mujeres y la edad que tenían. Entonces, acá está, tenemos 139.657 observaciones y solamente 5 variables. A ver, hace un rato les dije que lo que va a hacer esto es abrir la base de datos de Perú 1-2018, hacer el merge con la variable persona 2 subido en 2018, la variable P207, vamos a poner tab P207, tenía información de sexo, si es hombre o mujer. Como es una categórica, vamos a ver. Acá me dice que la categoría 1 era hombre y la categoría 2 era mujer. Entonces, si se cumple que P207 es igual a 2, le va a generar una dummy que se llame mujer 1, ¿no? Si no se cumple eso, vas a tomar el valor de 0. Luego, la otra variable que era P208A. Y nosotros sabemos que esa variable es la edad en años, así que simplemente lo cambia con edad y ya está. Y bueno, acá se está inventando datos. Estas cuatro líneas es inventarse datos, pero de forma aleatoria. ¿Qué me dice acá? Me dice, genérame una variable que se llame ingresos dependientes, los ingresos de una persona que tiene su trabajo en una empresa, del Estado, en lo que sea. Y le estoy diciendo que agarre aleatoriamente de una distribución uniforme. Ahí dice uniforme, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué se refiere ese subcomando uniforme. Uniforme. Y acá me dice, ese subcomando lo que genera es un número aleatorio. Ese número aleatorio se genera de esta forma. Cuando le pongo R uniform, hemos puesto R solamente uniform. Está uniform, vamos a ver acá. Por acá está. En profesor, no sé por qué no logro correr esto. No, estamos seleccionando, todavía no corres.
No, las primeras partes creo que ya las corrió las pequeñas, unas selecciones, ¿no? Sí, no podemos correr uno por uno, se tiene que correr todo junto. Ah, ok. Por Si eso no. solo estoy Ah, utilizando ok. los de corriendo. Entonces no está corriendo. ¿Cómo le salió el Ubigeo y de Feobar? Eso yo no lo tengo yo ahorita. No, esto no tiene ubigeo. O sea, bueno, tiene ubigeo, pero no estamos corriendo ahorita todavía. No, pero ¿qué carpeta es esa? Me refiero. Persona 1 2018. Persona 1 subió en 2018. ¿En qué parte la tiene? Porque no creo que no la tengo ahorita abierta. Les he dado la semana anterior y ¿Puedes también. subir un ratito, por favor? Disculpe. Ya vale. Solamente estoy explicando, no. Ya, ok. Porque tenemos que correr todo esto junto, no podemos correr parcialmente. Cuando es todo Okay. loop, se tiene que correr todo junto. Okay. Entonces les decía que podemos generar números aleatorios, en ese caso una variable uniforme, pero también podríamos generar de diferentes formas: una binomial, una chi cuadrado, una exponencial, una gamma, una hipergeométrica, una gaussiana, una logística. Acá tienen todos los ejemplos de números aleatorios que se pueden generar. Una Poisson. Hay un montón. En este caso, lo que estoy diciéndole es: agárrame un número aleatorio de una distribución uniforme y multiplícalo por 10.000. Luego, genérame una variable ingresos independiente, que también sea una variable aleatoria multiplicado por 10.000. Genérame una variable ingreso renta, que también sea una uniforme, multiplicada por 10.000. Finalmente, genérame una variable ingreso total que sea la suma de todas las anteriores. Me estoy inventando datos. Eso es muy útil para los que hacen simulaciones. Los que hacen simulaciones necesitan crear números ficticios, ¿no? Entonces, para eso sirve esto. Es más útil en series de tiempo, en modelos de SGE, cuando hacen simulaciones con Monte Carlo, quizás. Eso es muy útil. Ahora lo estoy haciendo simplemente para inventarme datos. Esto ya sabemos que es OCUP. Bueno, Codebook es hacer un resumen de estadísticos descriptivos de la variable OCUP500. OCUP500 es una variable que está en esta base de datos, que es Perú 2 2018. Si quieren, podemos abrirlo. Ponemos acá use, acá el global donde he guardado todo el directorio, y acá persona 2 2018. Y acá OQ500 es una variable categórica que nos da la situación ocupacional o laboral de la persona. Puede ser que no es parte de la PEA. Por ejemplo, puede ser muy joven, menor de 14 años, por tanto no está en la población económica activa, o es muy mayor, quizás tiene más de 65 años, ya no forma parte de la población económicamente activa. Ocupado, si tiene empleo. ¿Qué más? Desocupado, que quiere decir que está desempleado, buscando trabajo, pero no encuentra. Voy a poner un tab. Tab, ocupado. 500. Ocupado, desocupado abierto, desocupado oculto, no PEA. ¿Qué es desocupado abierto y desocupado oculto? Desocupado abierto es lo que nosotros conocemos típicamente como desempleado. Desempleado quiere decir que está buscando empleo y no lo consigue. Y desocupado oculto es una categoría que depende cómo lo definas, pero básicamente es aquellos que no necesitan trabajar, no tienen empleo, pero no están buscando empleo. Por ejemplo, renuncio a ser JP para dedicarme a buscar nuevas oportunidades. No tengo empleo, estoy desocupado, pero no estoy buscando un empleo en sí. Quizás estoy postulando una maestría o un doctorado. Entonces, a eso se refiere. Por definición del INEI, los desempleados o la tasa de desempleo se calcula solamente con estos, los desocupados abiertos.
Los desocupados ocultos no se incluyen usualmente porque muchos de ellos sí encontrarían trabajo si lo buscan. Usualmente solamente se utilizan a estos. ¿Qué más? Y bueno, le estoy diciendo acá, ¿no? Esa variable OQ que toma estos valores, ahora, genérame una variable para cada una de las categorías. Entonces va a generar OQ1, OQ2, OQ3, OQ4. Y acá le estoy diciendo que me genere variables nuevas en logaritmos. Usualmente, en economía laboral, cuando nosotros trabajamos con salarios, gastos, no hacemos las regresiones con los valores monetarios, es decir, con valores en soles o en dólares. Los hacemos en logaritmos. Eso por varias razones. Una de las razones principales es que el primer sol gastado por una persona no da la misma utilidad que el sol número 1 millón. ¿Qué quiere decir eso? El sol, digamos, un indigente, tú le das un sol, ese un sol le da mucha utilidad a esa persona porque le da para comer. Va a satisfacer sus necesidades básicas. Pero que tú le des un sol adicional a Bill Gates no le da nada de utilidad adicional. Entonces, es más importante el primer sol que el sol 1 millón, el sol 2 millones. Por eso es que el dinero no es tan importante su valor en sí, sino que hay que suavizarlo. Por eso se utiliza el logaritmo para suavizar la serie o los valores altos. Otra justificación para convertirlo en logaritmos es que en realidad no nos interesa el valor en sí, sino nos interesa cuánto crece en el tiempo. Y cuando sacamos logaritmos, lo que estamos sacando es la variación porcentual en el tiempo. Otra razón importante es porque en sí, cuando sacamos regresiones, nos importa la elasticidad, por ejemplo, de ingresos cuando cambian los salarios. No nos interesa en realidad los efectos en soles, sino los efectos en elasticidades. Por ejemplo, cuando yo hago una regresión, que sea, por ejemplo, salario y educación, es un ejemplo. Si yo hago esta regresión, salario, educación, estaría diciendo un año de educación, ¿cuánto salario adicional me genera? Eso sería rendimientos de la educación. Si yo pongo los salarios en soles, mi beta 1, que sería mi beta asociado a educación, lo que me diría es, cada año adicional de educación, cada año adicional de educación, ¿cuántos soles adicionales me genera? Por ejemplo, yo estudio mi primer año de universidad y eso me aumenta mis salarios en 1.000 soles. Yo estudio un año más de doctorado, o mi primer año de doctorado, y me genera, no sé, 2.000 soles adicionales a mis salarios. Ese es el efecto marginal de un año adicional de educación. Esos serían los rendimientos de la educación. Pero esos no se puede interpretar bien, ¿no? Está un poquito feo. Lo que en realidad yo debería hacer es acá poner logaritmo del salario versus educación. ¿Y cómo se interpretaría el beta 1? Sería cada año adicional de educación, cuánto por ciento aumenta mis ingresos o mis salarios. Entonces, ahí se leería, cada año adicional de educación me aumenta en 15% mis salarios.
un año adicional. Mi primer año de universidad me aumenta mis salarios en 5%. Mi primer año de doctorado me aumenta en 20% mi salario. Eso suena más interesante de interpretar y más útil de interpretar que decir cuántos soles te generan. Por eso es que se transforma en logaritmos cuando hablamos de salarios, ingresos, gastos. Por varias razones, es que cuando hablamos de monedas, de dinero, sea ingresos o gastos, es preferible transformarlo a logaritmos. Y ustedes van a ver que en la mayoría de, no la mayoría, en todos los trabajos de economía laboral, en todos los trabajos donde analicen gastos o ingresos, siempre van a estar sus datos en logaritmos y no van a estar en soles ni en dólares. Entonces, por eso es que acá estoy haciendo eso, ¿no? Estoy transformando esas variables de ingresos a variables logaritmos, el logaritmo de esa variable. Y finalmente, estoy sacando un collapse para esas variables, ¿no? Y lo sigo guardando temporalmente. Corro esto y está haciendo todo esto primero para el 2018 y luego para el 2019. Si se dan cuenta, no puedo correr parcialmente. Me pone error. No puedo correr parcialmente. Tengo que correr todo junto. Todo el loop. Listo. Entonces, yo he guardado esa base de datos temporalmente de 2018 y la voy a juntar con la otra base de datos que he guardado temporalmente de 2019. ¿No? Lo estoy apendeando. Y con eso voy a correr todo. Y con eso ahora tengo una base de datos solamente con la unión de los collapse, ¿no? Este salió del collapse de la base de datos de 2018, este del collapse de la base del 2019. Y ahora tengo información resumida para ambos años. Por ejemplo, en el año 2018, el 51.72% de mi observación eran mujeres. En el 2019, el 51.81% de mi observación eran mujeres. En el 2018, el promedio de edad era 42 años punto 22. En el 2019, el promedio de años, el promedio de edad de mi población era de mi muestra era 42.50. Este es OCUP1, si no mal recuerdo, era no PEA, ¿no? Sí, era no PEA. Vamos a ver. Uno era ocupado. Acá me dice, el 70.28% de mi muestra en el año 2018 estaban ocupados. El 70.53% de mi muestra en el 2019 estaban ocupados. Acá, el 1.99% de mi muestra en el 2018 eran desocupados abiertos. El 19.31%, el 1.93% en el 2019 de mi muestra eran desocupados abiertos. Acá. El ingreso por actividades dependientes en el 2018 era 5.000 soles en promedio. El ingreso por actividades dependientes en el 2019 era 5.001.42 soles. Y así. Y acá están los logaritmos. Listo, entonces, esa es como una forma rápida de hacer limpieza de base de datos para dos bases de datos utilizando estos loops. Preguntas, chicos. Ok, ahora viene la parte un poco más entretenida, que es gráficos.
En realidad hay infinidad de tipos de gráficos que se pueden hacer en Stata. Hay un grupo de gráficos que están diseñados por el mismo Stata. La misma empresa de Stata tiene sus comandos para hacer gráficos, pero hay un montón de personas académicos, investigadores, programadores que también han desarrollado sus comandos para hacer gráficos. Y por eso es que acá les he puesto algunos comandos que ustedes pueden, algunos paquetes que podían instalar ustedes, que son paquetes como este PluxPlane, PluxS1 Color. Este, por ejemplo, les permite poner ciertos formatos a sus bases, a sus gráficos que no están grabadas. Pues pueden instalarlo. Acá me dice, no está. Vamos a poner acá. Acá lo instalo y ya está. Pero solamente son ejemplos de paquetes que no están instalados y que ustedes podrían instalar. No es necesario, solamente si quieren lo hacen, si no, normal. Entonces, abramos esta base de datos que se llama Persona 1-2018. Vamos a hacer merge con la base de datos Persona 2-2018. Ya hemos visto la clase anterior eso. Acá estamos haciendo lo mismo que la clase anterior, que es generar una variable mujer que sea binaria o dummy. Le estamos poniendo los nombrecitos a las categorías, 0 si es hombre y 1 si es mujer. Y acá estamos generando unas variables dummies, una variable dummy que se llame desempleado y otra variable que se llame inactivo. Y eso vamos a utilizarlo para hacer grafiquitos. Los gráficos más utilizados son los de barras, los de líneas, los de pie, pie o de torta, los histogramas, los k-densities, los de líneas, que ya lo dije, creo. No, son básicamente los más usados. Hay más, definitivamente hay más, hay muchos más, pero esos son los principales. Pues veamos, puedo hacer un grafiquito acá de barras. Entonces, ¿qué hago? Primero pongo graph, luego pongo el tipo de gráfico que quiero, en este caso bar, y finalmente la variable que quiero graficar, en este caso mujer. Mujer. Como vamos, puedo hacer un tab, es una variable binaria o dummy que toma el valor de 1 si es mujer y 0 si es hombre. Y veamos qué hace este graph bar mujer. Lo que va a hacer es simplemente un grafiquito sacando la media de esa dummy. Si yo saco la media de mujer, vamos acá, sum, le sumaréis mujer. Me sale que acá es 0.51. Y como es una dummy, la media se puede interpretar como el porcentaje. 51.72% de la muestra son mujeres. Y acá están. Acá está 52.17%. Entonces, eso es lo que hace este graph bar. Sacar la media de la variable y graficarla acá en barras. Ese gráfico no me parece muy útil. Vamos a ver en un rato que podemos hacer grafitos más complejos. Pero por mientras veamos qué hacemos, qué podemos hacer con ese grafiquito. Por ejemplo, le puedo poner título al eje Y. A ver, veamos. Acá está el gráfico sin nada de títulos. Nada de títulos. Este es el eje X, ¿no? El eje horizontal es el X es el eje horizontal. El eje Y es el vertical. Este eje Y, el vertical, me dice media de variable mujer. No quiero que diga eso, quiero que me ponga otro título más bonito. Le voy a poner acá Y title. Y entre comillas, el nombre que quiero ponerle a ese eje. O sea, acá me pone porcentaje de mujeres. ¿Qué más puedo agregarle? Acá le vamos a agregar un conjunto de opciones adicionales. Además de ponerle el título al eje Y, le voy a decir lo siguiente. El eje Y, que dice Y scale, el eje Y tiene su escala. En este caso,
del gráfico original, la escala va de 0 a 0,50 y tantos. Yo quiero que el eje vaya de 0 a 1. Entonces le voy a poner que la escala del y vaya del rango 0 al 1. Veamos qué sucede. Ahora va de 0 a 1. Antes solo iba de 0 a 50 y tantos. Por defecto, lo que hace es data, cuando no le pongo el rango del eje Y o la escala del eje Y, es como que sea visualmente, acá está, visualmente lo más atractivo, ¿no? La parte de arriba del 0,5 al 1 no es tan necesario, ¿no? Es simplemente un espacio vacío. Por eso es que me lo presenta así. Pero si yo quiero que me lo ponga todo del 0 al 1, le pongo esto, este Y-Scale del rango 0 a 1. Inclusive puedo ponerle rangos 0 al 2. O más, si quieren. Esa es una opción. Decirle cuál va a ser el rango del eje. En este caso, el eje Y. Otra cosa que acá le está poniendo sería esta parte que dice etiqueta del eje Y, Y label. Entonces yo quiero que el eje Y vaya del 0 al 1, pero saltando de 0,2 en 0,2. Es decir, me va a marcar en el eje Y el 0, el 0,2, el 0,4, el 0,6, el 0,8 y el 1. Veamos. Y ya están, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. ¿Qué más? Y además le puedo decir qué colores utilizar. En este caso le estoy poniendo que la barra tenga este color, GS7. Vamos a ver en un ratito cómo identifico qué colores existen. Por el momento, corremos esto y es un gris. Le he dicho que lo ponga en gris. Y ahora la pregunta es, ¿cómo sé los códigos de cada color? Vayamos a Help, ponemos Grab y veamos acá abajo qué opciones tiene el Grab y busquemos algo que diga colores. Vamos a buscar acá. Si queremos Set Print Color. Y por acá debe estar. Ese dos color. Si no, simplemente el color. Se me perdió. Estamos en ¿dónde está bar? Está bar. De acá debe estar. Por acá debe aparecer color. Acá está bar look. Y acá está color style. Voy a mover esto. Y acá están los códigos. El que yo le puse era GS2, ¿no? Si no mal recuerdo. Acá me dice, GS0 es un gris en escala negro. Mientras vas bajando GS1, GS2, GS15, se vuelve más claro. Un G16 ya es prácticamente blanco. Un GS15 es un gris casi yéndose a blanco. Puede ser blue, blue. Gray, brown, cranberries, cyan, verde, ya como magenta, olivo,
Orange. Probemos si le pongo Orange. Voy a cambiar este GS7 con Orange. Y ya está, Orange. ¿Cómo llegué a esa lista de colores? Veamos de vuelta. Pongo ayuda, grab, el nombre del comando. Busco acá grab bar, que sería gráfico de barras. Acá voy a buscar la opción que dice bar. Bar, esa es la opción que dice cómo va a lucir mi gráfico. Acá pongo las opciones. Y acá me dice colores. Y acá abajo está la lista de colores. Entonces, esa lista de colores yo la puedo utilizar para cambiar gol, por ejemplo. Cambio. Acá aparece gol. Está claro que no se van a memorizar los colores, ¿no? Pero pueden buscarlo así y van a tener una paleta de colores bastante amplia. Por defecto, si no ponen el color, lo que va a hacer es ponerlo en formato Journal Stata, que es el formato azul. ¿Qué quiere decir el formato Journal Stata? Stata tiene su revista, es una revista indexada, donde la mayoría de personas que trabaja programando y generando o creando comandos publica, ¿no? Son papers que publica en esa revista, y esa revista, por formato, obliga a los autores a tener estos colores en particular. Seguro ustedes han dado cuenta que algunas revistas internacionales como The Economist tienen un formato de particular, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner The Economist. Si ustedes revisan cualquier edición, cualquier volumen de la revista Economist, se van a dar cuenta que todos los gráficos tienen más o menos un formato establecido, ¿no? Unos colores establecidos, unos tamaños más o menos estándares, un tipo de letra para los títulos y para las etiquetas bien particular, ¿no? Igualito, la mayoría de revistas top del mundo tienen su formato. Si nosotros regresamos a Stata, y voy a poner acá de vuelta Help Grab, me voy acá a Grab Bar, y de vuelta me voy acá a Loop. Se va a dar cuenta, de vuelta a Color Style. Regresemos acá, este color. Se va a dar cuenta de que acá hay diferentes tipos de formatos dependiendo de qué ponga. Entonces, seguro cuando ustedes quieran publicar en alguna revista, en las especificaciones para autores, que es un PDF que les dan, les van a poner las tablas deben tener el color GS15. Les van a poner los títulos tienen que tener tamaño 12 con interlineado. Entonces ustedes tienen que procurar mandarlo de esa forma para que los publiquen. Entonces, por eso es importante tener estas cositas un poco bien claras, ¿no? A ver, veamos otro ejemplo. Vamos a poner acá. Puedo poner un gráfico de barras que sea para la variable P208A.
¿Qué era P208A? Era la edad. Entonces, si pongo simplemente eso, lo que me va a dar es el promedio de edad. El promedio de edad es 42 más o menos. Pero esto es poco informativo, ¿no? No me da casi nada de información. Yo le puedo decir a Stata, oye, genérame esa misma tablita, esa misma barra, pero separado por sexo. El promedio de edad para hombres y el promedio de edad para mujeres. Entonces, lo que le voy a poner luego es over y dentro del paréntesis la categoría por la cual quiero separar. En este caso, la categoría de mujer. Y acá ya me pone uno, el promedio de edad de los hombres y el promedio de edad de las mujeres. Listo. Y eso le puedo hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, le puedo cambiar el título del eje, ponerle edad promedio, y acá al costado aparece edad promedio. Le puedo decir acá que me ponga arribita el valor. Acá ven 41.77, 42.64. Esos valorcitos no aparecían por defecto. Para que aparezcan, acá al final le pongo que ponga el B label. En ese caso, total le pongo. ¿Qué más le puedo aumentar? Le puedo aumentar el formato que quiero que tenga ese B label. En este caso, quiero que tenga solamente un decimal, por eso le pongo 0.1. Si quisiera que tenga cuatro decimales, le pongo 0.4. En ese caso, solamente 0.1. Y me doy cuenta que acá solamente puso un decimal. Si quiero dos decimales, le pongo 9.2. Y acá tiene dos decimales. Y finalmente acá le pongo qué tamaño quiero que tenga ese numerito. 41.17, en ese caso quiero que el tamaño sea mediano small, entre mediano y small. Si yo quiero que sea small, simplemente le pongo small. Acá más chiquito, ¿no? El anterior era más grande. ¿Cómo sé cuáles son las palabras que puedo poner acá? Pongo help y size. Y acá me va a aparecer los tamaños que puedo poner. Vamos a ver. De vuelta esto. Help. A ver, déjame buscar acá. Está B label. Acá size. Y acá aparecen los tamaños que puedo poner. Lo puedo poner también como puntos, ¿no? 12 puntos. Lo puedo poner también en centímetros. O simplemente con estos, ¿no? Con esos valorcitos. Acá también tengo formato. Lo que les decía hace un rato con un decimal, con los decimales. Acá está. Yo le ponía este, ¿no? Acá me dicen 9.2 es con dos decimales. 9.0 sin decimales. Acá también tengo otros. Puede ser huge, que es grande. Largo, mediano, mediano, small, small. Esto es pequeñísimo, ¿no? Minúsculo. Vamos a poner uno que sea el más grande. B huge. Entonces acá voy, en lugar de small pongo B huge. Ya está enorme, ¿no? 41.67 está bien grande. Entonces, todos estos son los tamaños que podría poner.
Y el sobrebrazo que tenéis se puede poner en centímetros o se puede poner con tamaño 11, 12, 13. Entonces, esa es la forma de seleccionar. Y pues se puede hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, acá, ¿qué le he puesto acá? Además de eso, que el rango del eje Y puede ir de 0 a 45. Cada de 0 a 45. Le puedo poner que vaya de 0 a 100. 0 a 100. Voy a ponerlo en 45. ¿Qué modificaciones adicionales? Le puedo decir quizás no le pongas título al eje Y. Pero no le pongas label al eje Y. ¿Qué es label? Era las etiquetas, ¿no? Las etiquetas acá ponían 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Ya no, simplemente que me ponga acá el valor y ya no me ponga acá las etiquetas de los valores. Y así tiene un montón de opciones. Acá le he quitado el título. Y finalmente, para ponerle un título general a todos, le puedo poner title y entre comillas el título de casa, edad, promedio, según sexo. Y listo, eso es como un ejemplo rápido de cómo utilizar var. Acá hay otro ejemplo idéntico, simplemente que acá vamos a utilizar varias variables. Acá le estoy diciendo, hazme un gráfico de barras para estas tres variables, la variable ocupación, la variable desempleo y la variable inactividad. Y que eso, bueno, si lo hago así, solamente con las tres variables, me sale tres barritas y cada barrita me muestra el promedio de esas variables. Acá sería el promedio es 0.7 más o menos, como el 70% de la muestra está ocupada, acá un pequeño porcentaje está desempleado y acá un veintitantos por ciento inactivo. Pero yo podría separar esas tablitas, o bueno, esas barritas según sexo, ¿no? Le voy a poner over mujer. Y acá me está separando por un lado hombres y por otro lado mujeres. Eso está más interesante, ¿no? Tengo la incidencia o el porcentaje de ocupación, desempleo e inactividad por sexo. Acá me parece que hay mayor porcentaje de hombres ocupados que mujeres ocupadas. Y evidentemente hay más cantidad de mujeres inactivas que hombres inactivos. Lo digo evidentemente porque todos estos tres, este y este debería sumar uno, todo esto debería sumar uno. Si este es mayor a este, evidentemente, si esto es chiquito, este debería ser más alto, para que sume uno en total, o 100%. Y acá hay algunas opciones que no me quiero detener mucho, para ponerle, por ejemplo, título al eje Y. Le he puesto título al eje Y. Acá también le he puesto B-label, es decir, que le voy a poner acá arribita los valores para cada uno de las barritas. Acá, ¿no? 78.43, 0.20.95. Acá de vuelta le estamos diciendo que el tamaño sea mediano de estos y solamente con un decimal. Acá le estamos diciendo que el rango vaya de 0 a 0.85. Acá le estamos diciendo que no le ponga las etiquetas de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. En la siguiente le estamos diciendo que le ponga labels acá. Acá, ocupado, desempleado, inactivo. Acá lo hemos puesto. Que ponga una leyenda donde la categoría 1, cuando aparezca la categoría 1, le ponga ocupado. Cuando aparezca la categoría 2, le ponga desempleado. Cuando aparezca la categoría 3, inactivo. Y finalmente, acá lo que estamos haciendo es simplemente aumentándole un formato adicional. Hemos cambiado los colores y le hemos quitado la malla que está detrás. ¿Se acuerdan que regresemos al anterior?
Acá había una malla. Ya no se hizo esa malla. Y le hemos puesto otros colores distintos. Ya está. Eso de los formatos no es muy importante en realidad. Solamente es importante cuando tienen que replicar un formato en particular o cuando la revista donde van a mandar tiene un formato específico. Al menos a mí no me gusta poner mucho formato. O sea, no me gusta poner los formatos así. Porque creo, al menos para mí, de que no, se pierde un poquito de tiempo poniendo eso, poniendo paso a paso cada una de las características que tiene que tener un gráfico. Lo que yo hago usualmente es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo este grafiquito y a mí me dicen, oye, los colores cámbialos. Estos titulitos que están acá, min, ocu, min, inact, min, desem, cámbialos, que ponga ocupación, desempleados, inactivos. Entonces, como esto de hacer los grafiquitos es una sola vez, no tienes que repetirlo nunca, nunca más. Lo que yo hago usualmente es ponerle acá, edit, grab, o editor de gráficos, y puedo cambiar acá todo de forma rápida. Acá puedo poner ocupados. Ocupados. Lo cambio. Acá puedo poner desempleados. Y lo cambio. Puedo poner inactivos. Y lo cambio. Puedo cambiar los colores. De azul marino lo puedo cambiar a color arena. De verde lo puedo cambiar a color lavanda. Esos numeritos quiero que sean más grandes. Le voy a poner grande. Estos etiquetas quiero que sean de otro color. Le voy a poner púrpura. A este le voy a poner, no sé, rojo carmesí. A este le voy a poner anaranjado. Acá el fondo no me gusta que sea celeste, le voy a poner que el fondo sea blanco. No me gusta la malla que está detrás. La voy a poner que cambie los colores. Bueno, si quieren, le pueden poner ver horizontal la malla. Vamos a ver qué sucede si lo pongo horizontal. Bueno, no, esto no es la malla. Control Z le he puesto para regresar. Acá lo voy a volver a poner. A la malla. Región interior, blanco. Acá también. Eso es interesante. Bueno, puedo poner un eje de referencia horizontal. Puedo decirle que en 0.5, es decir, al 50%, ponga una línea. Acá. A 0.5 puse una línea. ¿Qué más? Y bueno, puedo hacer todas las modificaciones que ustedes quieran ahí y finalmente lo pueden guardar. Yo pongo acá archivar y lo típico es guardarlo. Yo lo voy a guardar en mi sesión 7 con Grab 1, con nombre Grab 1 y usualmente se graba en formato PNG. Lo guardo en PNG. Voy acá, lo abro. Y ya está. Y esto está bien para que lo pongan en su trabajo, en su investigación. Pero el problema es que esto ya es una foto.
ya no puede modificar nada, ¿no? No puede modificarlo nunca más. Pero hay otra opción. Ustedes pueden guardarlo con formato GPH. Voy a grabarlo con nombre GRAP2. Y cuando lo graban en ese formato, ustedes pueden ir después de un año, 2 años, el tiempo que quieran, y lo pueden abrir su gráfico y seguir modificándolo. He abierto y lo puedo seguir modificando. Tal como lo dejaron ustedes, pueden modificarlo aún más. Pero eso es interesante porque pueden seguir modificando a pesar de que ya lo que ya no están utilizando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago, por ejemplo, cuando tengo que hacer gráficos. Los guardo en ese formato para que luego lo pueda modificar con después de un tiempo. Otras personas no les gusta eso y prefieren hacerlo de esta forma, ¿no? De la forma que les he mostrado, poner cada cosita con una opción dentro del comando de graph. Yo prefiero simplemente mandarlo así y modificar acá a mi gusto. Por ejemplo, acá porcentaje, lo voy a cambiar con el símbolo porcentaje. Y quiero que esté en color verde. Eso ya depende de ustedes cómo se acostumbran mejor, si se acostumbran cambiando cada detalle del gráfico utilizando subcomandos o simplemente lo modifican manualmente. Hasta ahí preguntas, chicos. Veíamos otro tipo de comando, otro tipo de gráficos, el comando de Python. Entonces, voy a poner acá un comando, el comando grab, luego el formato, el tipo de gráfico, que sería gráfico py, y quiero que dentro del py lo parta en ocupado, desempleado e inactivo. Corro, y acá aparece ocupado en azul, inactivo en verde y desempleado en rojo. Yo recuerdo más o menos que era 70 y tantos% ocupado, ¿no? Por eso es que es azul bastante amplio. Y al igual que en el caso anterior de barras, también podemos modificar algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, acá le estoy aumentando que quiero que le ponga la información de qué valor es el área. ¿Qué quiero que le ponga? Los porcentajes. Le pongo que ponga todos los porcentajes en color blanco y en tamaño pequeño, mediano pequeño. Lo que ha puesto acá es que le está atribuyendo los valores 70.37, 2001%, 27.63%. Luego acá en la siguiente le estoy diciendo lo mismo, que le ponga los valores de los porcentajes con un solo decimal en tamaño mediano small, y además que ponga una leyenda. Esa leyenda va a estar en tres columnas con un formato que es este y con un polígono de esta forma. Si ustedes se recuerdan, acá decía columnas 3. Eso quiere decir que acá hay una columna, dos columnas, tres columnas. Si hubiera puesto columna 1, hubiera puesto los nombres uno encima del otro, de esta forma. 1, 2, 3. Si hubiera puesto dos columnas, me hubiera puesto dos, uno encima del otro y uno al costado. Uno encima del otro y uno al costado. A eso se refiere con columnas. Caso 3.
En la siguiente, lo que estamos poniendo es que lo va a separar por mujer, acá. Que lo separe por mujer. Por la variable mujer. O sea, acá me está diciendo, el 78.5% de los hombres están ocupados, el 62.8% de las mujeres está ocupada. El 2.1% de los hombres está desempleado, el 1.9% de las mujeres está desempleada. Entonces, esa es la forma de partir en dos. Si recuerdan, cuando teníamos el grad bar, la forma de separarlo por sexo era con over. ¿Dónde está? Acá, over. En el caso del pie, lo que se utiliza es el by. Otra forma de gráfico es el histograma. El histograma lo que es... Profesor, antes de continuar, verá, creo que he tenido un problema, no sé, que cuando quiero correr los gráficos, hay unos que sí me salen, pero otros que no, y mi comando legend creo que está, no lo reconoce. A ver, comparte. A ver, un ratito. A ver. ¿Cuál no corre, por ejemplo? Esto, mire. Este gráfico sí corre normal y me sale el gráfico. Ya, pero luego también están estos de acá. Sale como si me corriera, pero el gráfico no me sale. Claro, tienes que seleccionar todo el comando. ¿La regresa? Lo que sucede es que hemos visto que esas tres líneas, creo que sí lo dije o no. Bueno, esas tres líneas que aparecen ahí, lo que te está diciendo, hay tres líneas, tres slash. Esos tres slash te dicen, este comando continúa en la siguiente línea. Entonces tienes que seleccionar todo. A ver. Todo gráfico con todo esto. Todo lo que dice grab, ¿no? Grab. A ver. Dame la... A ver. Tienes que seleccionar todo lo... Todo el comando. Un ratito. Ah, vale, disculpa. Todo eso, ¿no? Todo eso es un solo comando. Ya. Esas tres líneas están diciendo, este comando es muy largo, lo estoy poniendo en la siguiente línea. Nos tiene que seleccionar todo eso. Igual en los demás, ¿no? Acá sería todo eso hasta acá. Ver, regresamos. Ya, gracias. El histograma es un comando, bueno, es un gráfico de frecuencia. ¿Qué quiere decir un gráfico de frecuencia? Lo que me va a decir es cuánto se repite un valor en porcentaje o en conteo. Veamos, acá me dice, ¿cómo se repite o con qué frecuencia se repiten los valores de la variable P208A? P208A, ¿qué era? Edad, ¿no? Vamos, histograma de edad. Y acá aparece. Al parecer, los que tienen 20 años se repiten menos veces de los que tienen 18 años. Los que tienen 80 años se repiten menos de los que tienen 20 años o 18 años. Vamos a poner mejor así el histograma para que sea más. Estoy poniendo al final frecuencia para que me aparece el conteo. Ya, acá sí, ahora sí. Acá, por ejemplo, me dice que los que tienen 20 años se repiten más o menos, un poquito menos que 2.000 veces. O sea, hay un poquito menos de 2.000 personas que tienen 20 años. Que tengan 60 años, más o menos, se repiten como 20, como 2.500 veces. Los que tienen como 18 años se repite unas 5.000 tantas veces. Esa es la frecuencia. ¿Con qué
¿Con cuántas observaciones tiene esa característica de edad? Sea, acá veo que hay muy pocos con 100 años y un montón con años de 18 a 20. Ese es el histograma en teoría. Pero a veces le quitamos este frequency y lo que aparece en el eje vertical ya no es la frecuencia, sino es la densidad. ¿Qué es la densidad? Ustedes recuerdan cuando hacían estadística que tenían su grafiquito de densidad. Eso mismo es acá. Vamos a ver en un rato con más claridad. Vamos a poner. Ese histograma que está así un poquito feo, yo lo puedo graficar de una forma más sencilla utilizando el comando cadency, que me va a dar la misma información, solamente graficada más bonito. Esto. Esto es lo mismo que el histograma, solamente que suavizado. Ha agarrado como un lapicero y ha sacado el borde de todo esto. Al sacar el borde de todo de ese grafiquito, aparece esto. Ha agarrado el borde y lo ha graficado. Y acá ya se parece más a lo que hicieron en estadística. En estadística, lo que hacían con el gráfico de densidad era lo siguiente. Les decían de que todo el área debajo de este gráfico, de esta curva, sumaba 1. Si ustedes hacían su integral, el área debajo de este gráfico era 1. Si yo quería, por ejemplo, saber qué porcentaje tiene menos de 40 años, lo que hacía era agarrar 40 años, poner una línea acá, una línea vertical, y todo el área debajo de esta curva cortada en 40 era el porcentaje de personas que tenían menos de 40 años. Si quería saber el porcentaje de personas que tienen menos de 80 años, agarraba 80, ponía una línea acá y sacaba todo el área debajo de la curva hasta 80, y ese era el porcentaje o la probabilidad de que las personas tengan menos de 80 años, ¿no? Si yo quisiera saber, por ejemplo, el porcentaje de personas que tienen menos de 100 años, debería sacar el área de todo eso, que básicamente va a ser 1. Entonces, eso es un gráfico de densidad. Nos permite saber la probabilidad o el porcentaje de una característica, en ese caso de la edad. Entonces, por eso es interesante sacar esos histogramas o esas densidades. Y al igual que otros tipos de gráficos, se le puede dar formato. Por ejemplo, acá estoy diciendo que al eje X le ponga un título. ¿Qué título? Edad en años. Al eje Y, que le ponga un título que sea densidad. Y ya está, acá le puso densidad, acá abajo le puso edad en años. Acá le estoy diciendo lo siguiente. Esto es interesante. Cuando yo corría esto, Stata por defecto me ponía una cantidad de barritas. Acá me da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 40 barritas, ¿no? Pero yo le puedo decir a Stata, oye, son muchas barritas. Mejor hazme menos barritas. Y acá le estoy diciendo que me haga menos barritas. ¿Cómo así? Le he dicho que el ancho de cada barrita sea 5. Es decir, acá más o menos va de 14 a 19 años. Esa primera barrita va de 14 a 19 años. La siguiente barrita va de 19 a 24 años, ¿no? De 24 a 29 años, 5 en 5. Si yo quiero que la barrita sea 10 años, le pongo acá 10. Entonces me va a dar menos barritas.
Le puedo poner simplemente que me ponga un año, que cada barrita equivalga a un año. Entonces, acá sería 14 años, 15. La primera barrita es de 14 años, la segunda barrita de 15 años, la siguiente barrita de 16 años. Así. Entonces, a eso se refiere este ancho, este wide, que es la cantidad de barritas, ¿no? Pero el grosor de la barrita. Finalmente, si yo quiero decirle, no me muestres la densidad, sino muéstrame el porcentaje, le puedo poner al final percento. O sea, en lugar de acá ponerme, vamos a quitarle este título. En lugar de ponerme la densidad acá, lo que me pone es el porcentaje. O sea, acá yo puedo leer más o menos que el 2,8% de mi muestra tiene 14 años. Acá más o menos puedo decir que los de 68 años son el 10% más o menos. El 1%, perdón, el 1%. Entonces ya no le estoy poniendo densidad, sino porcentaje. Y también le podía poner frequency, ¿no? Como hace un rato que le puse frequency. El título le voy a quitar porque ya no es densidad, ¿no? Ahora sería frecuencia. Hasta la frecuencia. Ahora sí me da el número de personas que tienen esa edad. Acá, los de 14 años. De 14 años hay como 2.800 personas. 2.800 personas que tienen 14 años. Y bueno, este histograma que hemos visto también se puede graficar como este grafiquito suavizado de densidad, ¿no? Y ya dije que es lo mismo, simplemente que grafico de forma más suavizada. Y también se le puede poner títulos y le puede cambiar de colores. Eso no es muy importante en realidad. Bueno, ahora vayamos a los otros tipos de gráficos, los gráficos de líneas. Los gráficos de líneas ya no empiezan con graph, sino empiezan con two-way. Vamos a ver por qué two-way. Para graficar esto, vamos a importar un Excel que les he pasado. El Excel se llama exportaciones y ese Excel trae información sobre las exportaciones tanto de Perú y de otros países. Vamos a ver. En la pestaña que se llama Exports Perú, hay información sobre las exportaciones del Perú de 1994 al 2020. Exportaciones agropecuarias, exportaciones de otro tipo y el total de exportaciones. Ay, perdón, no debí cerrarla. Y en la otra pestaña hay información de exportaciones, pero de Perú, Chile, Colombia y Ecuador. Si se dan cuenta, en el año 1994 tiene el valor de 1. Eso quiere decir que esto no es el porcentaje de crecimiento, ni es el exportaciones en soles, en dólares, sino es un índice. Un índice en economía quiere decir que es un valor que se estandariza en un periodo determinado. Entonces, acá le he puesto las exportaciones. Pongamos que las exportaciones en el 94 fue de 1. Si acá en el 95 dice que es 1,24, eso quiere decir que las exportaciones del 95 en comparación del 94 han crecido en 24,24%. Si acá dice 1,32 y acá aparece 1, quiere decir que las exportaciones del año 96 han crecido en 32,31% en comparación al año 94. Eso es un índice. Un índice te pone un número fijo en un año en particular y la información de los siguientes años está en relación o se interpreta relativamente al año base, que es año 94. Entonces, si yo voy, por ejemplo, acá, en el año 2020, las exportaciones
han sido 8.5 veces más grandes que lo que era en el 94. De esa forma se lee. O han crecido, sería en ¿cuánto porcentaje? ¿En 700%? Sí, ¿no? 700% en comparación al 94. Esto se los digo, o les pongo este ejemplo, porque en el BCR y en el Banco Mundial, en el FMI, en varias instituciones, muchas series, mucha información que ustedes van a descargar va a estar en índices y no va a estar en porcentajes, ni en dólares, ni en soles. Un ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, quiero ver el PBI por gastos. Y cuando yo voy acá, veamos qué me aparece. Veamos por exportaciones. Remuneraciones, vamos a ver algún. Se marca. Esto es índice. Como se dan cuenta, hay un montón de variables que son índices, ¿no? Ya, por ejemplo, esto. Acá me dice índice de costo de vida. Acá no me está diciendo cuánto era el costo de vida en el 1903. No me dice cuánto costaba la canasta básica en 1903. Lo que me dice es, si una cantidad de productos en 1913 costaba 100 soles, en 1914 esa misma canasta costaba 104. Y esa misma canasta en 1915 costaba 112, ¿no? Acá me dice, este índice de costo de vida está estandarizado con el año base 1903. Yo podría leer acá, ¿no? En 1914 había aumentado en 4% el costo de vida en comparación a lo que era 1903. En 1930 el costo de vida era 69% mayor a lo que era en 1903. Entonces, hay un montón de información estadística que está en índices, no está en soles, no está en porcentaje ni en variación porcentual, nada, sino está en índices. Sobre todo los datos históricos, los datos más anteriores, ¿no? De las décadas de los 50, 60 y anteriores, aparecen usualmente en índices, no aparecen en soles. Listo, entonces importamos esa base de datos y yo quiero graficar cómo ha evolucionado las exportaciones agropecuarias en todo el periodo. Te lo voy a poner. Two-way se refiere a que es un gráfico de dos ejes, two-way, ¿no? Dos direcciones, dos ejes, ¿no? Es un gráfico de dos ejes, eje X y eje Y, donde quiero que sea de tipo de línea, donde la información del eje vertical o del eje Y va a ser exportaciones agropecuarias y del eje vertical va a ser año. Corro y acá está. Me ha puesto acá la variable agro y acá la variable año. Y como es una línea, ha juntado todos los valores. También yo había otra forma de graficarlo, habría su two-way scatter. Un scatter es un gráfico de dispersión o un gráfico de puntos. Si yo hago esto, lo que me sale es esto.
Es la misma información que el gráfico de líneas, solamente que el gráfico de líneas junta estos puntitos. Entonces, acá está el gráfico, que es una serie de tiempo. Está bien bonita. Y a eso le puedo hacer modificaciones. Por ejemplo, acá le estoy poniendo al eje X, ponle un título que sea año, y al eje Y, ponle un título que sea crecimiento respecto a 1994. Ya está. ¿Qué más? Y acá le estoy aumentando. Bueno, si yo quisiera, por ejemplo, graficar dos líneas en el mismo gráfico, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner two-way y entre paréntesis voy a poner la primera línea y en otro paréntesis otra línea. De esta forma. Sea, acá le estoy diciendo. Este gráfico tiene dos líneas. Una línea donde en el eje Y es exportaciones agropecuarias, en el otro eje año, y la otra línea donde va a estar otras exportaciones, y en el otro eje la variable year, one. Y acá están. Hay dos líneas. La azul es agropecuario y el otro es otro tipo de exportaciones. Ya eso le puedo poner título, tanto al eje X como al eje Y. Corro. Acá me aparece. Sí, ya. Sí. Ya está. Y acá está crecimiento respecto a 1994 y acá año. Listo. ¿Sí hay preguntas, chicos? Ok, chicos, he corrido, lo sé. En la siguiente clase vamos a acabar esto. Vamos a ver un poquito de mapas. Y vamos a hacer una introducción a la ENAO. Y en la última hora vamos a explicar el trabajo parcial. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Si alguien tiene alguna duda, me la puede decir ahora.